Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos ante un encuentro vibrante, aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado, ¿eh? Yo, la verdad, es que no considero que esto se lo tomen a la ligera, ¿eh? Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como otro cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido, y quién sabe si darán cabida a la experimentación, además, ¿eh? Porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde. Recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos ante un encuentro vibrante, aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado, ¿eh? Yo, la verdad, es que no considero que esto se lo tomen a la ligera, ¿eh? Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como otro cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido, y quién sabe si darán cabida a la experimentación, además, ¿eh? Porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? El hombre clave yo creo que va a ser Rakitic, Iván Rakitic, el croata. Preciso en los pases cortos y medios para distribuir el juego y además hace que participen todos los compañeros. Es un jugador que sabe escoger el momento concreto para dar el pase, además. Sí, no cabe duda de que va a revolucionar el partido. En Nesiri. Balón para arriba. Ocampos. A tu espalda, a tu espalda. Decide mandarla hacia adelante. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado. ¡Pero qué bien le pega! Pareció falta y el árbitro la señala. ¡Parejo! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Pero qué golazo, eh! ¡Qué pedazo de gol! ¡Impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Era imposible detener ese disparo! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. El partido se reanuda con el 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. La controla Gerard Moreno. Presiona. Intenta la genialidad. Avanza junto al lateral del área. Centra. Rakitic. El Sevilla trata de crear juego. Está espabilado y la manda a banda para abrir el campo. Centro de Suso. Llega la ocasión. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. El Sevilla no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. ¡Qué velocidad para rematar! La pelota ha salido rechazada y ahí lo veis. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco. Foyt. Un pase realmente fuerte hacia arriba. ¡Fuera!
quiere jugarla rápido hacia adelante. Pasó la línea. La controla Rakitic. ¡Qué forma de irse! Puede buscar a un compañero dentro del área. ¡Arriba y cabezazo! Buen centro, pero no tan buena definición. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. La toca en corto. Centro medido. Ese centro no llega a ningún lado. Abre el campo. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Desde ahí es el sitio para poner un centro. Entra al segundo palo. ¡Por dentro! Siguen forzando corners. Conseguido despejar la bola. La pelota salió y es saque lateral. ¡Por dentro! Y eso va a parar. ¡Se le va buscando el remate! Otro cabezazo que se va fuera. Deberían preocuparse por haber concedido tantos centros al área. Deben prestar atención a ese problema. ¡Qué buen balón adelante! ¡Vamos! ¡Lo intenta! El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! Consiguen ponerse por delante en el marcador. Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos, este es el resultado. Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. Se colocan con una ventaja de un gol. Rakitic. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¿Conseguirá recibir ese balón? Joan Jordan. Rakitic. ¡Pase en profundidad a Ocampos! Decide jugar por la izquierda. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Raúl Albiol. Parejo. Balón en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El Sevilla trata de buscar esa chispa. Rakitic. Pueden tener una buena ocasión. La juegan en corto. ¡Golpea el balón! El centro es despejado. A ver qué se saca de la manga. Está en el área. ¿Qué puede buscar el disparo? Ha sido un gran intento. Y con esto llegamos al final de la primera mitad. Solo un gol separa a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol. Y tres goles. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. El Sevilla no debe rasgarse las vestiduras, porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa, necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra, cuanto antes además, para encarrilar las cosas.
Desde ahí le pega. Sin problemas para el portero. Ahora la defensa no estará segura de cómo actuar. ¿Será mejor adelantar la línea de presión o esperar atrás y dejar que disparen? La manda bien lejos para alejar el peligro. La manda arriba. Lucas Ocampos. Busca una buena jugada. En-Nesyri, que ya ha dado un pase de gol hoy. Juega hacia la banda derecha. Esto huele a contraataque. Ahí va un balón en la... ¡Busca el remate! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Meten la directa y se ponen dos por delante. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Eso, sin duda, ha hecho que cambie la dinámica. Se ha visto cómo se quitaba un peso de encima. Podría terminar siendo un gran momento. Fernando. Rakitic. Fernando. Rakitic. ¡Oportunidad de remate! ¡Paradón espectacular! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Decide mandarla hacia adelante. Avanza por el centro. Retrasa la pelota. No le quedaba otra. La manda al centro. El Villarreal trata de crear juego. Balón para arriba. Joan Jordán. Fernando. Joan Jordán. Por dentro. Se hace con ella. Juega hacia la banda. Por dentro. ¡Qué habilidad! Va solo. Cuidado, cuidado, cuidado. Fernando. Rakitic. ¡Cuidado! ¡Por dentro! ¡Solo! Fernando. ¡Pásalo! ¡Vamos! Solo. ¡Balón arriba! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Mete ese centro peligroso! ¡Y aparece para despejarla! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Busca el disparo. Seguro que acaban acordándose de ese fallo. Se veía una cosa. Tenía la intención de robar la pelota y la defensa le echó una manita con ese pase, ¿eh? Pero aún así había que estar ahí, ojo, ¿eh? Rakitic. Vuelca el juego a la banda derecha. Será saque de banda. El partido se va a reanudar tras el cambio. La verdad es que no puedo evitar pensar que los cambios llegan tarde. Quizás esperaba una reacción de sus jugadores antes, pero bueno, no se ha producido. Bueno, hacer cambio, no le queda otra. Parejo. ¡Más!
manda un pase en largo. No se ha entendido con su compañero. Acuña. Ocampos. Grandísimo control. Pase en profundidad a Franco Vázquez. Y la juega hacia la izquierda. Se saca un centro. ¡Oportunidad de gol! ¡Huélgala! ¡Cuidado, cuidado! ¡Huélgala! ¡Qué calidad! ¡Debe colgar el balón al área! Hace lo posible por alejar el peligro. La bombea fuera de peligro. ¡Muévela, rápido! ¡Prepara el disparo! Intenta despejar la pelota. ¡Levantamos la cabeza! ¡Hay espacio! Busca una buena jugada. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La recibe. ¡Dentro del área! Quiere jugarla rápido hacia adelante. El árbitro da por finalizado el encuentro. El Sevilla cae derrotado. Puede que se sientan perjudicados, pero al final el resultado es el que manda.